Chavales, aquí tenéis las ovejas comiendo la verde hierba en la sombrita con el sol por detrás en un gran terreno de encinas, ellas comiendo en el liso. Y bueno, estas ovejas están aquí para usarlas. La esquilan y usan la lana para abrigos y también pueden sacar leche de ellas. Por detrás veis el paisaje de numerosas encinas y bueno, seguiremos más hacia adelante a ver si encontramos al toro bravo. Chavales, bueno, pues ya celebrando los más de 100 suscriptores, vamos a enseñaros los toros. Vamos para allá mismo. Bueno, vamos a enseñarlo. Chavales, eso que estáis viendo ahí, nos está marcando más que podemos. Ese es el toro de Lidia, un toro. Es el toro del toreo, creado aquí en, por, creado por los españoles, por, creado por el hombre. Bueno, no es criado porque es un, como una selección. Iban cogiendo los toros más bien dotados físicamente, más bonitos y más fuertes, lo iban mezclando, ¿vale? Sacando cría, que así cada vez más, hasta que llegó un toro mucho más fuerte, más grande y más bonito. ¿Qué es el toro de Lidia? Ahí lo estáis viendo, ¿vale? No podemos acercarnos más, lamentablemente. Bueno, la pausa. Bueno, y cómo no, tras un largo, muy largo camino, encontramos lo que buscábamos. Ahí tenéis, bajo las viejas encinas y algún que otro pino, al conocido toro bravo o toro de Lidia. Ahí estáis contemplando una vaca color mostaza con sus becerritos. Pero no solo una. Hay muchas vacas en la manada que tendrán que cuidar de sus becerritos, protegerlos de algunos animales. A lo lejos podréis contemplar un macho negro de toro bravo que probablemente, si nos hubiéramos acercado unos metros más, no hubiéramos podido vivir para contarlo, y mucho menos para subirlo a este gran canal de Entre Animales. Muchas gracias a todos por los 100 suscriptores.